MasterChef festeja la Navidad con un programa muy especial lleno de sorpresas. MasterChef sorprende con capítulo especial de Navidades. Por ello que en esta ocasión no además de invitados especiales, otra sorpresa fue que no hubo ningún expulsado. Esto, a raíz de que los retos fueron en pareja y en tríos. Se conformaron por los ganadores de otras temporadas, como MasterChef Junior México, y por participantes de otras temporadas mexicanas del famoso programa. Juntaron a más de una temporada. En MasterChef Diego, Rebeca, Daniel y otros niños que fueron parte de MasterChef Junior acompañaron a Stanley, Jenny, Regina y a todos los concursantes para hacer un platillo que los jueces aplaudieron. Entre aplausos y milagros navideños, los jueces afirmaron que era la mejor probada de platillos de toda la temporada. Sin duda es lo mejor está parado aquí. Probando, afirmó el chef Benito. Le sobra la carne, agregó el chef Herrera a más de un platillo que brilló. Y destacó por sus salsas y sazón. Tres generaciones cocinando juntas, la chef Betty, siempre amable y humana, deseó los mejores momentos a todos y brindó calidez al programa. Inesperadamente los platillos más deliciosos fueron los de el payaso Stanley y el de Jenny con su equipo. Además, nadie fue expulsado en este capítulo especial. Sin duda un MasterChef que no se olvidará por su festejo de Navidad.